Le voy a decir lo que a mí me falló. Sí. El physique du rol de todos. Laurita ni vestida. Es una parejita muy baqueteada este, mi amor. Entonces Laurita ni vestida de blanco me da virginal. Qué linda noche, ¿no? Vos tampoco me das frío. A mí, bueno, a mi papito, novia, se está acercando el final, mañana vas a intrusos, entonces querés tener previa. Déjame hablar a mí, después hablas vos. No da virginal, quiero decir que no da virginal, no da la princesita de Disney, y a mí no me da. Eso no es ofenderla. Vos tampoco me das príncipe. ¿Una pareja baqueteada? ¿Vos te escuchaste lo que dijiste? Una pareja baqueteada mediáticamente. ¿Pero vos te escuchaste lo que me estás diciendo? Por supuesto, ¿y vos no lo entendés? Es una falta de respeto completamente. Ah, bueno, yo estás con la falta de respeto. Perdón, ¿me tengo que parar para hablar con vos? No, me, no me tengo que arrodillar. Decir que ¿por qué no te ubicás? Voy a decir la frase de Nacho, ubícate, pendejo. Baqueteada mediáticamente. Qué ridículo. Ay, Tinelli, me voy. Estos chicos me superan. No es el decorado, para que se vaya, por favor, nadie, aún para se que calla. Respondan, pero va... No. Voy a decir la frase de Nacha. ¿Todo es una falta de respeto? Si esta pareja no ha sido baqueteada mediáticamente, pero chicos, baqueteada, ¿por qué pensás mal? ¿Por qué te pones el sayo si no te cabe? No pienso mal, baqueteada me mediáticamente, decir, quiere decir que se han paseado. Acabas de decirme ¿qué? Que con mi novia somos una pareja baqueteada. ¿Mediáticamente? No me importa, mediáticamente o no, es una falta de respeto. ¿No te das cuenta bueno de lo que estás diciendo? Bueno. No me estás, no te. No lo considero así, mi me amor. Me acaba de decir callate, pendejo. No me dice así ni mi qué mamá. ¿Qué sos vos, un mayor? Ni mi mamá me dice. Ubícate, así. No te dije, ubícate, pendejo, como dijo la no señora Nacha así, Guevara. Ni mi mamá. Me parece que estás muy desubicado, Federico. Tal vez muy sí. Muy desubicado. Tal vez sí. Muy desubicado. Tal vez sí. Estás queriendo bueno, tener previa para mañana porque vas a tener un programa de 2 horas no, cartoneando. No, ya está, podemos ser baqueteados lo que sea, pero somos felices y es lo baqueteada que importa. Baqueteada mediáticamente, ¿por qué se ofende si viven de los medios? Acá se ha armado tu romance adelante del que era tu exnovio. El otro día dijiste con una cierta ironía, pero como se te ven los hilos no llega a ser ironía. La ironía es ironía cuando no se leen los hilos. Sí, nada más que salí con la exnovia de mi jefe. ¿Cuál fue la yo ironía? Creía que era tu jefe era Tinelli, no él. ¿Cuál fue entonces, la ironía ahí? Esa. ¿Ninguna ironía? Ay, mi amor. No puedo opinar porque sí. Ay, es más que ironía. Como no es una ironía, pues se te notaron los hilos. Si no hubiese sido ironía. Amén de eso, mal. Lo que me a presentaron, ver. No me diste ni príncipe ni ella princesa. Todas esas cosas que hacen ahí en los pasillos, se mezclan unas alfombras con unas cosas rarísimas. Tenemos al mejor director, que es el señor Ripoll, y no se logra captar lo que quisieron decir. No hubo emoción, no hubo nada. Después me encuentro con un pelotón acá atrás, con princesa que se despierta delante de mí. Una cosa que nunca entendí. Yo creo que el señor Walt Disney, del cual soy contemporánea, se acaba de descongelar. Si dicen que está hibernado de la calentura que tiene. Esto no me dio. Igual están todos divinos, pero no me hizo tilín tilín, como dicen los españoles. Okay. Y bueno, y le pido disculpas a la madre y a los padres si consideran que la palabra baqueteada mediáticamente es una falta de respeto. No, está bien, Moria, con mis papás no te metas, ya está. La devolución es para nosotros. Estoy pidiendo disculpas. Ya está, la devolución. Ustedes tienen un sentido equivocado de la educación. Cuando uno pide disculpas, decís que no me meta. Le estoy pidiendo disculpas si le parece que la palabra baqueteada. Mi amor, están todos fuera de lugar hoy. No los metas. Desastre. Porque no se metieron. Hacerse la previa en otro lado que no sea conmigo. No me gustó. Mi voto es secreto. No son bienvenidos esta noche para mí, pues son dos maleducados, dos desubicados. Y cuando estoy pidiendo disculpas a una señora mayor, me decís no te metas con mis padres. Conozco bastante. Mamita, anda a parar educación. Un desastre, los dos. Conozco bastante el show. Dos desastres, los dos desastres. En la pelea. Y ellos no se van a incluir en los dos desastres. No sé quiénes son. Señores, ahí está el voto maleducados, secreto. Desubicados, bueno, espantosos. Ya está, y baqueteados. Bueno, señores, voto final del señor Marcelo Polino. Hasta acá, 11 puntos. Buenas noches, participantes. Todos meditaban que iba a ser una noche mágica esto. Chicos, pongámosle un poco de humor también. Vamos a reírnos un poco. A la pobre Mini se le dio vuelta la cabeza, no la podía enderezar, Tinelli, al final. Es como medio marginal lo que presentaron, chicos. Yo respeto a todo el mundo, pero esto como medio marginal lo encontramos en los botones para prender las luces de esto. Digo, fue medio pobretón lo que hicieron, chicos. Esto es lo que yo veo, es lo que yo veo. No es así, claramente no, pero no digas que sí. No es contra ustedes, digo, es como que yo lo veo. O sea, yo cuando voy a Disney, viste que están 8 horas los muñecos caminando. Acá tuviste un muñeco que estuvo 1 minuto 20 y estaba con la botella tomando agua. Mati, ¿vos qué sentís el coach? Porque lo presentaste vos esto. A ver. A mí me encantó. Fue una propuesta
totalmente de pantalla. Para los que no saben, hicimos un croma al principio. Sí, se vio divino el croma, sí. Que nunca se había visto acá, así que estamos muy contentos. Las estrellitas, todo eso que salió ahí. En tres ensayos, la verdad que me encantó, hicimos de todo. Entiendo lo que dice Pampita, por eso tocamos nada más 10 segundos en cada lugar afuera del estudio, pero estamos muy contentos con lo que hicimos y orgullosos de representar Disney en este programa. Así que felicitaciones a todos. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, me pasó un poco lo de Pampita. Me parece que Disney te lleva a la emoción, me lleva al lugar de la niñez, a esa cosa que me parece que faltó, que hubo mucho despliegue, mucha vuelta acá alrededor con las princesas, que no eran muy princesas, y nada, pero no estuvo feo, pero no fue de lo más lindo que he visto de ustedes. Buenas noches. Señores, ahí está el voto, es un 6. 17 hasta acá. Bueno, dentro de todo lo que se dijo, tampoco está tan mal. Bueno, no te... No, te quedaste con el micrófono, digo, va a decir algo. No, ya está. No, a mí siempre mi vieja en estos momentos me dice, sonrisa de Pampita. Cuando hay, en serio te lo digo, cuando hay algo que te molesta, cuando hay algo que te da bronca, tenés que poner una sonrisa que vos la sabés poner en muchos momentos y todo no es tan importante. Quiso decir falsa Pampita, no. Que pone sonrisa cuando algo no le gusta. Pone igual. ¿Cómo está cambió tu falsa vieja? Carolina. Pero quise decir otra cosa. Quise decir que Caro cuando la pasa mal o cuando está en momentos ella siempre sonríe. Y no es ser falsa, es ser sonreír y saber que el show continúa. Y el show va a continuar, vamos a hacer una propuesta bastante parecida porque nos gustó mucho lo que hicimos. Calculo que algo cambiaremos, tal vez para no hacer afuera, tal vez estar más adentro. Eso puede ser también. Claro, es una opción, hay que verlo. Pero siempre creo que si se habla con respeto y desde un lugar lindo, está todo bien aceptado. Hoy creo que no fue la noche donde se habló con respeto. Agradezco mucho todas las devoluciones siempre y los escucho, Moria. Te quiero mucho porque te conozco desde muy chico. ¿Falso? Gracias. No, perdón, chica. Espera, minutito. Yo también te quiero. No, querido. Pero un minuto. Espera. No puedo querer. Espera, porque si no cualquiera empieza a gritar cualquier cosa. Por eso, espera. No decir, bla. Estoy hablando bien, no me gusta que me griten, chicas, todo bien. Yo no le grito. Ya está. Y si hablan con respeto, está todo bien. Te quiero porque mi vieja te quiere de toda la vida. Digo, y me parece bastante fuerte lo que me nos dijiste. Y entiendo ¿parece? Que sea. Sí, me parece. Pero un chico acostumbrado como vos a lo que has pasado con tu madre y tu padre acá, con la amante de tu padre acá delante tuyo. ¿Te no parece puedo... fuerte que yo le dije baqueteado mediáticamente? Ay, no, mi amor, no me lo creo. Eso es falta de respeto, no lo mío. Tenés una razón. Pareja baqueteada mediáticamente. Vos sabés tenés lo que razón. Es ser baqueteado, amor mío. Eso sabés que es un souvenir al lado de lo que se mostró acá. No me siento cómodo ya. Ya no me siento cómodo y me gustaría retirarme. Bueno, Fede, dale. Gracias. Espera. Espera, un segundo. Antes, acompáñame un segundo. Bueno, dale. Quiero agradecer, porque no quiero irnos todos así, de verdad quiero agradecer a todo el equipo.